Voy a echar bien poquitito porque no quiero hacerlo del otro. Poquito voy a echar y lo voy a mover. Bueno, chicas, ahorita yo ya lo moví y miren, también quedó perfecto, chicas. Es otra técnica de pintar tu chocolate con cualquier tipo de matizador de polvo de repostería. Y bueno, miren, quedó también estupendo, chicas. Bueno, son tips que yo les comparto. Puedes pintar muy bien tu chocolate, ya sea usando el aditivo y usando color a base de agua o usando también los polvos, que son polvos vegetales. Bueno, esto es lo que te puede ayudar también y sin ningún problema. Y mira, la verdad es mucho mejor el polvo porque no tienes que mover tanto. Con bien poquitito pudiste hacer el tono. Obviamente este tono es muy fuerte para lo que yo quiero. Quiero un tono más bajito. Pero bueno, acuérdense que solamente estamos ahorita compartiendo los tips, chicas. Yo, al igual que ustedes, estoy aprendiendo muchísimo de cómo trabajar el chocolate y muchísimo de cómo trabajar lo que es el merengue chantilly o whipped cream, le llaman mucho, de muchas formas. Y bueno, yo estoy compartiendo mis tips, ya que ustedes también lo han estado compartiendo conmigo. Yo no estoy tomando clases de repostería, chicas. De esto yo no estoy dando clases de repostería porque yo no me siento una persona experta. Yo solamente estoy compartiendo lo que yo, el material que yo estoy metiendo. Y bueno, compartiendo el resultado de cómo trabaja el material y de esta forma, pues igual yo más adelante poco a poquito ir metiendo el material y bueno, porque gracias a ustedes pues me han hecho que vaya creciendo mi negocio, pero a mí me gusta ofrecerles un producto que yo ya he usado, que me gusta la calidad y que lo estoy recomendando. Entonces, pues como pueden ver, chicas, miren, quedó muy, muy bien el chocolate con el polvo, así es de que adelante, chicas, pueden pintar el chocolate así. O pueden en blanco y ya cuando lo saquen ponerlo con una brocha. Voy a poner más adelantito un video para que vean cómo lo pueden hacer con una brocha. Que ya tengo videos en YouTube, pero como quiera voy a hacer otro video, ¿vale? Bueno, ahorita lo que voy a hacer, voy a poner poquito chocolate aquí. Voy a echar bien poquitito porque no quiero hacerlo del otro. Poquito voy a echar y lo voy a mover. Bueno, chicas, ahorita yo ya lo moví y miren, también quedó perfecto, chicas. Es otra técnica de pintar tu chocolate con cualquier tipo de matizador de polvo de repostería. Y bueno, miren, quedó también estupendo, chicas. Bueno, son tips que yo les comparto. Puedes pintar muy bien tu chocolate, ya sea usando el aditivo y usando color a base de agua o usando también los polvos, que son polvos vegetales. Bueno, esto es lo que te puede ayudar también y sin ningún problema. Y mira, la verdad es mucho mejor el polvo. Porque no tienes que mover tanto. Con bien poquitito pudiste hacer el tono. Obviamente este tono es muy fuerte para lo que yo quiero. Quiero un tono más bajito. Pero bueno, acuérdense que solamente estamos ahorita compartiendo los tips, chicas. Yo, al igual que ustedes, estoy aprendiendo muchísimo de cómo trabajar el chocolate y muchísimo de cómo trabajar lo que es el merengue chantilly o whipped cream, le llaman mucho, de muchas formas. Y bueno, yo estoy compartiendo mis tips, ya que ustedes también lo han estado compartiendo conmigo. Yo no estoy tomando clases de repostería, chicas. De esto yo no estoy dando clases de repostería porque yo no me siento una persona experta. Yo solamente estoy compartiendo lo que yo, el material que yo estoy metiendo. Y bueno, compartiendo el resultado de cómo trabaja el material. Y de esta forma, pues igual yo más adelante, poco a poquito, ir metiendo el material. Y bueno, porque gracias a ustedes pues me han hecho que vaya creciendo mi negocio, pero a mí me gusta ofrecerles un producto que yo ya he usado, que me gusta la calidad y que lo estoy recomendando. Entonces, pues como pueden ver, chicas, miren, quedó muy muy bien el chocolate con el polvo, así es de que adelante, chicas, pueden pintar el chocolate así o pueden en blanco y ya cuando lo saquen ponerlo con una brocha. Voy a poner más adelantito un video para que vean cómo lo pueden hacer con una brocha. Que ya tengo videos en YouTube, pero como quiera voy a hacer otro video, ¿vale? Bueno, a este se le da unos pocos golpecitos aquí para que bote las rosas.
y las bota, miren. Unos cuantos golpecitos y me bota las rosas. Aquí ya las tenemos. Y este molde te sirve muy bien para sacar diferentes medidas de rosas si lo tenemos disponible. Bueno, así es como tenemos diferentes rosas de diferentes tamaños. Es para decorar. Bueno, yo con el mismo polvo le pinté, ya me adelanté un poquito, con el mismo polvo le pinté, con el mismo polvito que usé, le estoy pintando para que se vea un poquito como, si ven, este es el color original que le estoy pintando para que se vea un poco mejor. Se vea como matizadito la rosa. Y así es como se ve el color lila y así se te ve como morado. Es para que cheques la diferencia, mira. La diferencia si le pones polvito encima. Esta la voy a dejar así para que se vean un poquito diferentes las rosas cuando se las ponga al corazón.